paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la. A medida que va pasando el tiempo, esto se está convirtiendo realmente en un evento clásico en nuestra ciudad de Córdoba, como es la presentación del Gordo de Navidad por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del Estado. El viernes 14 de octubre, en el Salón City del Patio Olmos de esta ciudad, las autoridades de la Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del Estado, el señor Luis Carrara, vicepresidente, contador José Ayaza, gerente general, y la señora Liliana Silveira, subgerente departamental de operaciones, realizaron el lanzamiento oficial de su producto más tradicional y emblemático, Gordo de Navidad 2011, con una gran convocatoria tanto en la red de ventas como así también de los medios de comunicación. En la oportunidad, como siempre, se hace la presentación de los spots publicitarios, tanto radiales como televisivos, además de compartir un excelente lunch junto a las autoridades y medios de comunicación, como así también los agencieros, y se disfruta de un espectáculo realmente inolvidable. La información que seguramente a usted más les interesa, el Gordito de Navidad va a sortear el 28 de diciembre de 2011, cuyo primer premio es de 7 millones de pesos, que sortea hasta que sale. Asimismo, habrá premios extraordinarios, 10 forfiestas y un sorteo especial por compra de billete entero de un crucero a Brasil. Además, los viernes se va a hacer un sorteo especial para la compra anticipada del Gordo de Navidad durante los 7 viernes del mes de noviembre hasta el 23 de diciembre. 21 premios de 10 mil pesos, 6 autos de alta gama y un departamento a estrenar. Y recuerden que este año el Gordo de Navidad tiene más de 29 millones 500 mil pesos para repartir. Felicitaciones a las autoridades de la Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del Estado, por la presentación de este producto como es el Gordo de Navidad 2011, y en un evento donde realmente pudimos compartir en camaradería con los demás medios de comunicación, como así también con los agencieros y autoridades de esta entidad. Las felicitaciones a toda la gente de la Lotería de Córdoba, Sociedad del Estado. Felicitaciones por este Gordo de Navidad 2011, que realmente tiene premios a mansalva, ¿eh? Para que cada uno de ustedes salga corriendo a buscar su billete de lotería. Momento de llegar a pleno centro de la ciudad de Córdoba. Nos vamos al nuevo local de Swiss Outdoor, allí en 9 de julio 37, Paseo de la Oriental, local 3, y seguimos conociendo más productos a través de Pablo en la nueva sucursal de Swiss Outdoor. Vemos las imágenes. Gracias, amigo de la posta, estamos acá en el nuevo local de Swiss Outdoor, en el Paseo del Oriental, 9 de julio 37, local 3. Hoy le vamos a mostrar, como siempre, anticipándonos al verano, le vamos a mostrarle toda la nueva temporada de Columbia, tanto en camisas, ya han llegado trajes de baño, pantalones desmontables, camisas no solamente para el que la usa para pescar o para hacer trekking, sino hay camisas que se pueden usar tranquilamente para un casamiento, para vestir. Son todas elegantes de sport, como Columbia nos tiene acostumbrado, pero con mucha tecnología. Las tecnologías más comunes que usa Columbia en las camisas es el OmniDry. El OmniDry es un sistema de secado rápido que nos permite tener una camisa muy fresca para la gente que le gusta pescar, para los amantes de la pesca, como toda la gente que sigue la posta, que es la Performance Fishing Gear. Es una línea desarrollada exclusivamente para y por pescadores.
tiene todos los detalles. Por ejemplo, las telas estas, si uno se la mancha con sangre, que es muy común, si la mancha con sangre, la sangre no penetra en la tela, entonces es muy fácil sacarla con un simple lavado. Por ejemplo, tienen protecciones solar, porque el pescador, lo más común es que esté muchas horas en exposición de sol. Vienen 40 y 50 UPF, que es lo máximo que vienen en una prenda. Y lo que tiene el Omni Shake, no está hecho con ninguna membrana que se desgaste con los lavados, sino que es la confección de la trama de la tela la que hace que el calor se disipe y los rayos UV no pasen y no dañen a la piel del pescador. Tal es así que está avalada por la Fundación de Cáncer contra la Piel a nivel mundial, para que todas las personas que tengan alguna patología en la piel usen este tipo de prendas. No solamente, también cuenta con la tecnología Omni Dry. Y el Omni Shade también tiene un sistema que repele todo tipo de manchas y de tierra. Y para el que se quedó con ganas de las cosas de invierno, este es el primer año que vamos a hacer una liquidación, pero únicamente en la nueva sucursal por la inauguración, ¿no? Hemos pensado hacer una liquidación de un 30% de descuento para prendas seleccionadas de invierno. Para la gente que venga mencionando que esto lo escucho en la posta, le vamos a regalar una linterna con LED de aluminio, solamente el hecho que lo vio en la posta. Como siempre, amigos, los esperamos acá en Swiss Outdoor. Muchas gracias. La Policía Caminera de la provincia de Córdoba recuerda los requisitos básicos en lo que refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia. Los documentos son: licencia para conducir, debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. Además, la tarjeta verde, que es la única cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo. Y por último, el comprobante de la póliza de seguro. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Swiss Outdoor, 123 años de trayectoria nos avalan, la calidad nos distingue. Vení a conocer el nuevo local de Swiss Outdoor, en pleno corazón de la ciudad. 9 de julio 37, local 3, Paseo de la Oriental. Casa Alem, de Coco Fernández, la ferretería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad y, como siempre, armería, casa, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, Barrio Villa Azalaiz, Córdoba. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El Biguá, cada vez más grande. Recorra nuestro nuevo local, todo para la pesca y camping. El mejor asesoramiento y atención especializada. Avenida Carafa 2008, Villa Cabrera, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Venta y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. Oxibull, de Gabriel Pitch, bulonería y gases industriales, herramientas, abrasivos, seguridad industrial, oxígeno, gases en general. Oxibull, Avenida Fuerza Aérea 4281, Barrio Villa Adela, Córdoba. El Club de Pescadores Cazadores Náuticos Punilla de Cosquín los invita al sexto gran concurso a la pieza mayor, las 6 horas del Punilla. Más de 30.000 pesos en premio. Primer premio, 15.000 pesos en órdenes de compra. El domingo 27 de noviembre, de 8 a 14 horas, en el lago San Roque. Valor de la inscripción, 200 pesos, las 6 horas del Punilla. Auspicia, Comuna de Parque Sikiman.